Hola, bienvenidos, soy Leo Acerox y esto es un nuevo video de Final Fantasy Preview con las noticias semanales. Vamos a ver qué tenemos novedad, aparte de, ya sabemos quién, la unidad nueva exclusiva de Global, el Peris. Pero bueno, siempre estamos para informarles. Y bueno, como dicho y hecho, el Peris Bailarina Sangrienta es la unidad, la segunda ganadora de la votación. Ya sabemos que Malfacie fue la ganadora. Ahora, lo que no me acuerdo, ¿quién habrá salido tercero? Lo que no me acuerdo. Bueno, pero que sí sabemos que tenemos un step con carta. De cerca veo un Moguri y Rubí. Bueno, 28k de lápices para poder tenerlo. A la carta veo que hay 5 cartas rojas de Neovision para en este step. Y tenemos 2 en el otro step de 9000. O sea, para decir franco, son 50k de lápices para garantizarte, aunque sea un Elperis. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué podemos esperar de lo poco que nos informaron de esta unidad. Bueno, sabemos que es una unidad super estallido límite, que reduce defensa de espíritu y la resistencia a katanas y a oscuridad a todos los enemigos y se le inflige daño en fusión de ánimo, ok. Y una carta de 130, 0 va a ser normalita como varias. O como always. Espero que no se me contagie esa frase. Bueno, tener un Super Trumaster que la verdad llama más la atención. Es como el Super Trumaster de la primer Lightning Neovision, pero agregando 100 de estallido límite, lo cual no viene nada mal. En caso que falte estallido límite, esta carta viene muy bien. Así que yo recomendaría sacar varias de estas. A ver, y el True Master es la bota, 60 de ataque, aumenta ataques un 100% al llevar una sola arma en ambas manos, no está mal. Yo no sé si decir que saquen varias de estas, con una está bien. Y bueno, y tiene Lead Skill, la normalita para todas las unidades de Clash of Will, 300 de ataque, magia, defensa y espíritu, y 500 en batalla de moral. Bueno, ¿qué habilidades podemos tener de esto? Bueno, vitalidad de ataque flat. Y sí, seguro que el Peri va a tener que equiparse, además de ataque, toda la vitalidad posible, porque esta es de estas unidades que consume vitalidad para hacer sus ataques. Y rellena la barra de ánimo 500 cada turno. Ok. A ver, consume vitalidad del usuario para reducir las resistencias elementales y ataque, defensa, de magia y espíritu de todos los enemigos. Ok, o sea, esta habilidad está presente solamente en batallas de Clash of Will. Y la habilidad Magnus que tiene consume vitalidad para reducir defensa y espíritu. Y rellena la barra de ánimo. No se sabe de cuánto estamos especificando, pero si calculo, para ser Magnus, calculo que ser un debuff alto. Ustedes que estiman 350, 400, la verdad está difícil decidir, está difícil. Bueno. Y ya hablaremos de la carta. Bueno, Clash of Will. Ya hemos visto un dragón óseo. Hosta dragón cibernético. Bueno, sabemos que es máquina, dragón y muerto viviente. Combinación de extraña, para mi gusto. Y es débil a rayo, viento y oscuridad. Llama la atención que tenga ataque de oscuridad el Peri, sabiendo que él es más débil a rayo. Ya me estoy preocupando. Bueno, ya cuando el jueves salga la review de la unidad, ya sabremos muy bien qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Así no tiene nada eléctrico, ese sería el colmo. Usa ataques físicos, mágicos e híbridos de rayo, oscuridad y no elementales. Usa ataques que infligen veneno, sueño y zombie. Bueno, acá por el tema zombie, bueno, acá entra en acción Melissa con su ataque normal, que cura todo el estado zombie. Reduce los parámetros y las resistencias del grupo. Y contraataca si no se le fijen los elementos mencionados como rayo, viento y oscuridad. Ok. No sé si se ve. Bueno. Peto de la Celestita de Voluntad Plus. Por lo que se ve, tiene vitalidad 200, ataque y magia 55, defensa y espíritu 110 y rellena la barra de ánimo 750 por turno, ¿no?
No, al inicio del combate. Ok. Principalmente para tanques vendría a ser esto. A ver. Después, si se agrega voluntad del defensor, vitalidad 20%, defensa flat 500 y espíritu 250. Qué raro. Y si es el arcanista, en vez de aumentarle 500 de defensa flat, lo hace con el espíritu y 250 a la defensa. Ok. Del salvador. Y activa barrera. Esto me. De espadachín. Resistencias a fuego, agua, viento y tierra. 25%. Me. Sí, como he dicho, esto es para tanques porque este último son los cuatro elementos que faltan. Bueno, gente, yo en recomendación, esto es variable. O la del defensor o la del arcanista. Porque, en simples palabras, esto fue hecho para tanques. A simple vista. Bueno, y creo que no era. Bueno, para refrescar, las unidades que están son Ceres, Artubi el dragón, Frecia, Emperador, Esther y Tulien. Yo recomendaría a Tulien, y si tienen un team de viento, yo diría que vayan por Emperador, porque no hay unidades relevantes. Y Esther, no sé si la van a mejorar o la van a dejar muerta como está acostumbrado Tanohiroki, pero bueno, desgraciadamente esto es lo que hay. Y recuerden, siempre vayan por los matas y en estos aumentos también. Así que vayan por las habilidades de aumento, por los matas, porque encima hay acuáticos, que eso es difícil de aparecer. Así que yo recomiendo que vayan por eso, por estas habilidades. A ver, las cartas de esta semana, ¿a qué tenemos? Bueno, esta es la carta del Peris, 130 de ataque, aumento de ataque y vitalidad 50%. Ahora, esto es lo que me gusta, reduce el daño físico y mágico que infligen humanos, dragones y máquinas. No sabemos de cuánto va a ser la reducción, pero tratándose de Peris, no creo que sea un debuff alto. Una resistencia alta. Y esto es lo que no me gustó. Ataque 500 de flat y defensa y espíritu 300, solo unidad de Final Fantasy Vesperius. Y no me sorprende, siendo el Peris una unidad justamente exclusiva de eso. Ahora, la carta del Step. Ataque y magia 135. Tiene ataque y magia 50% y 500 de flat en ambos, lo cual ya arrancamos bien. Para un híbrido bien espectacular. Aumenta el daño físico y mágico contra dragones, muertos vivientes y máquinas. Curiosamente, el bicho de este Clash of Will. Y solo para unidad de Final Fantasy Vesperius, añade el elemento luz a los siguientes ataques de un aliado. Ok. Bueno, gente. Ni bien ni mal está esa carta del Step. Aunque hay mejores. Bueno, fuerte de lápiz no vamos a ver porque no soy pay to win. Sacándolo del aniversario, pero sigo siendo free to play. Porque no creo volver a invertir. Así que le van a agregar el tag de Clash of Will a Krilla y a Kristin. Ahora que estoy en esto, lo veo necesario eso. Bueno, ya después me vamos a averiguar por qué le agregaron eso. Bueno, la tienda de intercambio no hace falta revisar. Al no ser unidad premium, va a estar sus fragmentos y también van a estar los cristales misteriosos y también las coronas de maestro. Así que vayan por eso y no por los Super True Master de las unidades de base 5. A ver, bonificación de inicio de sesión. Tenemos fragmentos del Peris, obviamente por 30. Dos curaciones de 50, no, tres, perdón. Y un ticket de 5 Exvius o más. Ya no va a haber más lápices, entonces, las bonificaciones de inicio de sesión. Y tendremos un mantenimiento largo de 9 horas. Así que, por favor, aprovechen a dormir. Bueno, gente, esas fueron todas las noticias semanales de esta semana en el Final Fantasy Brave Exvius. Bien. Ahora, ¿van a ir por el Peris o no? Todavía no se sabe si es unidad viable o no, pero para este Clash of Will seguramente va a ser la unidad a utilizar. Lo que sí les voy a decir algo, el jueves voy a hacer review. Sí,
no voy a esperar. Voy a hacer review, así que más o menos tempranito en la mañana vamos a hacer un video review viendo y analizando si es buena unidad el Peris. Aunque al no ser premium, no esperemos grandes cosas. Así que bueno, gente, espero que esta información les haya salido de utilidad. Les saluda Leo Xerox y nos vemos bien en el próximo video o directo. ¡Nos vemos!